That's a new word, so fill that in. Relatives. No tenía mucho dinero, pero lo que tenía lo guardaba. ¿Qué significa guardaba? Ajá. Debajo de la cama. ¿Qué es una cama? Bed. Debajo su cama. Okay. ¿Ustedes tienen dinero debajo de sus camas? No. 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 Not anymore. Not anymore. Hayden, ¿tienes dinero debajo de la cama? No. Avery? Mm-mm. No. Dee? Mm-mm. Yo tampoco. Yo no tengo dinero para poner debajo de la cama. Nunca confiaba en los bancos. Confiaba. In trust. Mm-hmm. Desde la ventana de su apartamento, les tiraba. Les tiraba, tirar is to throw. Throw. Tiraba globos. Globos. Globos de agua. Globos de agua. A los niños que jugaban en la calle. ¡Qué malo! Un hombre viejo tiró globos de agua a los niños. They did that in Wisdom Way Place once, but it wasn't an old man. Who was it? It was Alex and some other guy. Oh, wow. My dad threw rocks at my mom's window, and he accidentally hit her. Okay, a veces daba media vuelta, turned around, daba media vuelta, cuando estaba caminando por la calle para gritar. Gritar es yeah. Gritarles algún insulto a las viejitas. Grandkids? Viejitas. Una vieja. Oh. Old people. Little ladies. Oh. Yo gritó insultos a las viejitas en la calle. Entonces él anduvo y vio una vieja y daba media vuelta para gritar algo malo a ella. Who is he? Scrooge? Sí. Era obvio que ese viejo no era amable, sino que era cruel y mal educado. Cruel, era muy cruel. Era tan malo que si se comiera las uvas, ¿qué son uvas? Grapes. En el supermercado, sin pagar por ellas. Entonces, el hombre viejo robó el supermercado. Live your best life. Sin embargo, es... Nadie le decía nada. No one said anything to him. Acerca de las uvas. Porque era tan antipático. ¿Qué significa simpático? Nice. Antipático es el opuesto. Por todos le tenían miedo. They were scared. No one said anything to him because they were afraid of him. I'm scared to drop your man. He's like that going out in style with me. Oh, he's a kid. Un día cuando estaba en un baño público robando todo el papel higiénico, sintió un dolor fuerte en el pecho. El pecho es aquí. Como un heart attack en el pecho. A lo mejor, ¿qué significa a lo mejor? Probably. Iba a morir. Regresó a su apartamento inmediatamente. Recogió. ¿Qué significa recogió? Recogió, gathered. Todo el dinero guardado debajo de su cama y se lo tiró por la ventana a los niños en la calle. Wait, what? He thought he was about to die, so he just threw it on. Yeah. Why? Todavía sentía un dolor fuerte en el pecho. Mientras corría con las manos en el pecho hacia el hospital,
So he's running with his hands on his chest, running to the hospital, thinking he's dying. Okay. Se encontró. ¿Qué significa se encontró? Una de las viejas que había insultado. El viejo dejó de correr. Dejó de correr. Underline, dejó de correr. It literally means left of running. In other words, he stopped. Okay? Y le dijo, señora, lo siento muchísimo. ¿Me podría perdonar? What did he ask? I'm very sorry. Can you forgive me? Yeah. ¿Por qué el hombre viejo cambió? Luego, mientras todavía corría, se encontró con otra vieja. Y a esta le dijo, discúlpame por todo. Trataré. Trataré is future tense. I will try, they said, to be más cortés. Awesome. What is más cortés? Very short. Better, more polite, more kind. Y así siguió pidiéndoles, asking them. Perdón a cada viejita en la calle, hasta que por accidente se topó. Una iglesia. Ay caramba, es una iglesia. Entró en ella. He entered in the church, and it says en ella because it's a feminine church. I mean, feminine iglesia. Le pidió a cura. Underline cura. Cura is priest. Y que le perdonara antes de morir. What did he do? Forgive him before he died. He asked for forgiveness before he died. Dio media vuelta, turned around, y salió de la iglesia. Y volvió a correr otra vez al hospital. En el hospital le dijeron, what is dijeron? Gave them. They said to him. Oh, said to him. Que solamente tenía indigestión. Clase, el hombre viejo iba a morir. No. No iba a morir. Solo tenía indigestión. El médico, you can use the word médico for a doctor, or you can sometimes you hear doctor. They're both fine. Le dijo que a lo mejor, Hayden, ¿qué significa a lo mejor? Probably. No iba a morir ese día. A lo mejor debía comer menos uvas. Comiendo muchas uvas causa indigestión. El hombre regresó a la esquina. A la esquina. Okay, inmediatamente. Sabía que no podía pedirles. What is pedirles? Pedir to forgive. Ask. No, ask them su dinero a los niños porque había sido tan antipático con ellos. He knew he couldn't ask the children for money, his money, because he was so mean to them. Sin embargo, necesitaba su dinero. Sabía que necesitaba llevar un disfraz. Entró en una tienda de disfraces. Compró el disfraz que se parecía. ¿What se parecía? It seemed. Seemed a una persona simpática. Fue a la esquina a verlo. Pensin him. Las viejecitas y los niños pensaron que era tan simpático que empezaron a darle su dinero extra. So what did they do? They give him extra money. They've got all this extra money now because he gave it to them.
And they see this kind soul, and so they start giving him their extra money. Okay? Porque ya se habían hecho tan ricos, because they had been made so rich. El hombre malo guardó el dinero. ¿Qué significa guardó? El dinero en sus bolsillos. Cuanto más simpático era, as he became, the nicer he became, más dinero le daban. The more money. Después de unos momentos de llevar el disfraz, ya le habían devuelto todo su dinero. They'd given him. Habían devuelto. They had returned todo su dinero. Estaba tan contento que tenía todo su dinero que empezó a saltar de alegría. Alegría. What did he do? Joy. Hey. Ah, mi dinero. Okay. Al saltar, se le cayó. ¿Qué significa se le cayó? Fell, cayó. Su disfraz simpático. Entonces, el hombre viejo no llevaba su disfraz ahora. El hombre se echó a correr. Underline se echó a correr. He began, it's like he took off running. Okay, echó a correr. A verlo, Pansinia, las viejecitas y los niños se echaron, they took off, a correr, detrás de él, por todas las calles. Sintió dolores fuertes por todo el cuerpo. ¿Qué significa todo el cuerpo? For all his body, cuerpo. Cuando le empezaron a throw piedras y palos. ¿Qué están tirando las viejecitas y los niños? ¿Qué tiran? ¿Piedras? Pebbles, stones, y palos, sticks. Entonces el hombre viejo sintió dolor por todo su cuerpo. Sin embargo, guardó su dinero en los bolsillos y corrió muy rápido. Por el resto de su vida, el hombre tenía que llevar una variedad de disfraces a salir de la casa para que las viejitas y los niños no pudieran reconocerlo. That's sad. So every time he had to leave the house, he had to do what? Put on a disguise so people wouldn't recognize him.